Muy buenos días, mi linda familia. Gracias por acompañarme en unos minutitos de su tiempo. Gracias por mirar este canal. Bienvenidos y pues hoy les voy a compartir una rica y deliciosa receta. Vamos a preparar un rico desayuno. Van a ser unos huevos, pero van a ser divorciados. Así que ahorita van a ver cómo es que los vamos a preparar. Muy fácil, muy rico y muy sabroso. Así que vamos a comenzar. Y a continuación, pues les voy a presentar los ingredientes. Nuestros huevos los vamos a preparar con dos salsas. Vamos a preparar una salsa roja y una salsa verde. Para la salsa roja vamos a necesitar 3 jitomates. Yo no voy a hacer tanta cantidad, entonces pues más o menos ustedes tantienle, ¿no? Yo voy a preparar poquito, entonces van a ser 3 jitomates. Tienen que estar bien maduritos. Los voy a poner a cocer con 3 chiles de árbol o 3 chiles secos, como ustedes los conozcan. Vamos a utilizar para la salsa verde tomate o tomatillo verde. Voy a utilizar un chile serrano, un chile jalapeño. Vamos a utilizar cebolla, de la que ustedes prefieran, morada o blanca, de la que guste. Vamos a utilizar huevo y pues más o menos pues son 2 piezas para cada persona. Vamos a utilizar sal y también de condimentos vamos a utilizar un poquito de comino y pimienta. Aquí también tengo comino y pimienta, esto es para cada salsa. Vamos a utilizar ajo, un poquito de consomé de caldo de pollo en polvo. Vamos a utilizar cilantro y un poquito de epazote. También vamos a preparar unos ricos frijolitos refritos con manteca y los vamos a sazonar con chile de árbol y lo vamos a adornar con queso. Aquí tengo también tortillas, así que pues aquí están los frijolitos ya listos para ahorita hacerlos bien refritos. Así que vamos aquí en esta ollita, vamos a poner a cocer los jitomates. Vamos a poner 3 chiles. Y acá por este lado vamos a poner a cocer los chiles y nuestros tomates verdes. Y así los vamos a dejar cocer hasta que nos queden bien blanditos, pero no recocidos. Mientras acá por este lado tengo esta cazuela, vamos a guisar nuestros frijoles. Voy a agregarle una cucharada de manteca. Vamos a esperar a que se derrita para poner a dorar nuestros chiles. Y ya una vez que nuestra manteca ya está bien derretida y calientita, le voy a agregar los chiles. Le agregué una cucharada más porque voy a guisar estos chiles y pues también voy a guisar unas tortillitas. Esto le da un sabor bien rico. Pueden utilizar chile de árbol o pueden utilizar también chile serrano, nomás que el chile serrano tiende a brincar un poquito más. Pero pues ya, si no, pues ustedes los sazonan, como ustedes los guisen sus frijolitos. Y ya una vez doraditos, los retiramos para que no se nos quemen feo. Ahora vamos a agregar las tortillas. Esto también le da un sabor bien rico, amigos, ¿eh? Y aparte que nos van a servir también, tienen que estar bien doraditas. Y ahora sí los retiramos. Y vamos a agregar nuestros frijolitos. Vamos a dejar que hierva un poquito para poder machucarlos. Y ahora sí, nuestros tomates ya están listos. Ya nos cambiaron de color, así que ya hay que apagarle y hay que poner a enfriar para llevar a moler. Igualmente nuestros jitomates también, ya están listos, también ya les vamos a apagar. Y ahora sí vamos a machucar hasta que nos queden bien refritos, bien machucaditos. Y ahora sí ya quedaron listos, vamos a apagar y vamos a reservar para continuar con nuestra receta. Y ahora vamos a poner a moler nuestros jitomates para preparar la primera salsa. Le vamos a agregar sal, un poquito de comino y pimienta molida, un poquito de ajo, una ramita chiquita de pasote y vamos a agregar una cucharadita de consomé. Vamos también un pedacito de cebolla y ahora sí, vamos a moler. Y ya una vez que lo licuamos,
Aquí puse una cazuela con un poquitito de aceite, nada más para que se nos guise un poquito nuestra salsa. La dejamos a fuego medio y vamos a moler nuestra siguiente salsa. Y para esta vamos a agregarle nuestros tomates junto con los chiles. Nada más agregamos un poquito de jugo de donde se cocieron. Agregamos una cucharadita de consomé. Agregamos el comino y la pimienta. Agregamos dos dientitos de ajo. Le voy a agregar dos porque están chiquitos. Voy a agregar un poquito de ramitas de cilantro y un poquito de epazote. Vamos a agregar sal. Voy a agregar también un pedacito de cebolla y vamos a moler. Y igual también aquí pues tengo mi cazuela y le agregué un poquito de aceite. Vamos a agregar nuestra salsa. Vamos a dejar unos minutitos a fuego medio y vamos a preparar lo siguiente. Y como pueden ver, pues ya están hirviendo muy bonito. Ahora lo último es que le vamos a agregar unas ramitas de pasote, muy poquito. Porque como les digo, pues yo estoy haciendo poquita cantidad. Y pues nos tiene que quedar la salsita espesa. Entonces hay que agregarle nada más, muy poquita agua. Nada más para que pues la licuadora no le batalle. Y aquí ya al momento de que hierva, pues ya va, se va a espesar un poquito más. Entonces, pues ya ahora sí, vamos a apagarle. Vamos a dejarle unos segunditos más nada más para que agarre el olorcito del epazote. Y les vamos a apagar. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestro siguiente paso. Y ahora, amigos, vamos a poner a dorar unas tortillas. Yo voy a dorar cuatro tortillas. Y pues aquí están mis tortillas. Ya le bajé al sartén del fuego porque ahorita vamos a guisar unos huevitos estrellados. Yo lo tengo a fuego bajito, así es como preparo yo los huevos estrellados. Ahora sí le voy a subir un poquito y a mí me gusta reventar la yema. Ahora sí vamos a voltear y ahora sí vamos a poner a escurrir. Aunque utilizo aceite de oliva en todas mis comidas, pero pues de todas maneras hay que escurrir para que no se sienta grasoso. Y ya ustedes los preparan a su gusto, doraditos o tiernitos, como sea de su preferencia. Ahora sí, dijeran los chefs profesionales, vamos a emplatar. Vamos a agregarle los huevitos. Vamos a ponerle a uno salsita verde y al otro la roja. Y los vamos a divorciar con frijolitos. Ahí están, divorciados. Está frío, amor, me lo calientas poquito. ¿Está frío? Es que le eché. ¿Cómo se llama? Ay, yo ya quiero como en Denantis. Mira nomás. ¿Cómo así me divorcio? Los huevos, pues. Pero de ti no, ¿tú crees que no has comido donas? Ay, no manches.
primero. También bueno. ¿Sí? Buenazo. Con permiso, provecho. Y disculpa por si se les antoja. No, que se les va a antojar, que si no. Hombre, están buenísimos. ¿Están buenos los divorciados? Ay, está bien caliente. Ay, Diosito Santo, qué bueno está. ¡Delicioso! Lo único que no me gusta es que no puedo agarrar como taco así. No, lo tienes que comer así, un poquito despacio. No, yo no soy así. Yo soy de así, Naira. Mira, nada más. Es que no se habla la bola. Yo también, yo. Chula. Bien bueno. Me acuerdo que una vez los probé ahí en Tamazula. Entonces, ¿cómo que los huevos divorciados? Pues aquí están. Porque cada uno por su lado. Están tardando en hacerlo. Chuladas. Buenazos, dijera nuestro amigo, los amigos de la sierra. El checo. Ay, el café te quedó bien bueno también. ¿De cuál leche le echaste? ¿Mande? ¿De qué leche le echaste, dices? Ah, clavel. No, me dice que la de la, ¿no? No. ¿Y dónde sacaste los topos? ¿Hiciste? Hice. Me hace falta el cuchillito. Pero como no lo tengo, pues vamos a comer como en el rancho. ¿Se más los topos? No, más dorar los topos. Me tocaban con más frijolitos. Te dije que trajeras, te mandé mensaje. Ya sabes que no hay notificas, no hay Indigo TV. Y como yo te dije, nomás eso, nomás eso. Y tú dijiste, sí, ah, bueno, y ya no revisé el teléfono. ¡Qué chulada! Riquísimo. Prepárenos, amigos. Ay, también me quedó bien rico mi café. Ya tenía varios días que no tomaba café. Pues gracias, amigos, por habernos acompañado. Nosotros vamos a seguir degustando estos ricos huevitos divorciados, que están bien buenos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo video. Y quiero darles las gracias de todo corazón a todas las personas lindas, a mi suegra, a todas las personas que pues ahí están. Cuando la semana pasada que estuve mala, toda la semana estuve bien mala. Traía un dolor muy fuerte en el estómago, ahí me hice un montón de remedios y como pude, ahí me alivié, ahorita ya se puede decir que estoy bien. Entonces, pues nada más hay que cuidarnos y echarle para adelante, echarle ganas a la vida. Gracias por todos sus mensajitos ahí de ánimo, de las bendiciones, espero que estés bien, todo eso de todo corazón, muchas gracias. Nos vemos en una próxima receta. Y gracias por estar aquí apoyando a este su canal. Nos vemos. Ay, también buenos. ¿Se nota o no se nota? Sí. Yo te voy a castigar porque no hiciste más otopos. Te voy a decomisar uno.
Con todo y frijoles y todo. Para vas a gritar el divorcio. No, no.